El último domingo en horas de la tarde se llevó a cabo en el Salón de Fiestas Victoria Plaza un té a beneficio de la Escuela de Capacitación Laboral Harold Forest. Una tarde muy especial, muy feliz y realmente agradecida a todas y a cada una de las personas que han asistido, porque esto es algo inexplicable, de la alegría que siento y de mis pensamientos que están hacia todos esos chicos jóvenes discapacitados que están en mi escuela. Contémosle a la gente dónde está ubicada la Escuela Harold Forest. La Escuela Harold Forest está ubicada en Picasso y Tilcara, dentro del predio de la Escuela Carolina Tobar García. En estos momentos contamos con 117 jóvenes que asisten en la escuela. ¿En doble turno o cómo es el tema del horario? Un solo turno de 13:30 a 17:30, pero los jóvenes asisten a las 9 de la mañana esperando ya que se abra la escuela para entrar a las 1:30 de la tarde. Estamos con el kinesiólogo Alfredo Acevedo, presidente de la cooperadora, que nos va a contar cómo están trabajando. Mirá, Roxana, como le dijiste, estamos trabajando en equipo. Dentro, vos sabés que no es fácil ser miembro de una cooperadora, ya que todos tenemos nuestras actividades normales. Entonces, dentro del espacio que nos queda, tratamos de colaborar y trabajar en conjunto con la escuela, con la directora y la gente miembro de la cooperadora. ¿Qué saldo deja el té de esta tarde? ¿Qué se ha conseguido para la escuela? Mira, realmente muy felices porque hemos conseguido ventiladores para todo el colegio y algunos calefactores, justamente, que hace como aproximadamente 3 años estamos sin ventiladores. Seguramente una escuela con muchas necesidades, ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse con ustedes o qué es lo que necesitan concretamente? Realmente es una escuela con muchas necesidades. La dirección de la escuela, como le dije, es Picasso y Tilcara. Necesitamos de todo, todos los que llegan son bienvenidos, porque los chicos son muy carenciados, muchos chicos carenciados que asisten y están esperando siempre algo de la sociedad. Ante la audiencia es muy solidaria, así que dé la lista de las cosas que necesitan. Bueno, para la audiencia lo que realmente necesitamos muchas veces son zapatillas, ropas, sobre todo ropas, porque hay chicos que no tienen familia, que son solos y que asisten ahí en la escuela y necesitan ropas y zapatillas, sobre todo eso. Después materiales para trabajar, aceptamos donaciones de madera, donaciones de todo lo que sean artículos de carpintería, herramientas para jardinería, tenemos un vivero también muy lindo, lo que sea, todos son bienvenidos porque siempre ha colaborado con nosotros la Liga de Madre de Familia de San Francisco Solano y siempre le lleva a los chicos los calzados, las camisas, los abrigos, lo que ve. Realmente todo, todo. ¿Qué le decimos? Muchas gracias para quién, Alfredo, hoy. No, muchas gracias, sobre todo a todas las personas que han colaborado, en especial a Proyecto Corriente, darle muchas gracias por abrirnos las puertas y felicitarle por estas actitudes que toman en colaborar a instituciones como esta, con la Harold Forest, que están necesitadas. Así que mucha gente, en fin, colaboró con esto, así que muchas gracias a todos, en especial a vos, Roxana, por estar acá presente con nosotros.